Buenas previsiones para el sector de los cruceros en 2023. A falta de cerrar este último trimestre particularmente dinámico para Cádiz, navieras, puertos, operadores, agentes y demás actores que participan de esta importante actividad turística ya auguran un año próximo muy interesante. Si este 2022 podría considerarse el de la vuelta a la normalidad plena y el adiós definitivo a la pandemia, el 2023 se anuncia ya como el del nuevo despegue del sector, si la inestabilidad económica lo permite. Así ha quedado de manifiesto en la Sea Trade Cruise Med, la segunda feria del crucero del mundo celebrada en Málaga. Según San Cruz Andalucía, las escalas en los puertos andaluces podrían aumentar el año que viene en torno al 8%, una cifra que se podría incluso superar por el efecto empuje que suelen tener los destinos de las sedes organizadoras de estos eventos. La previsión es muy buena, la previsión es de un aumento en torno a un 8%, podríamos estar hablando de escalas en Andalucía. Y yo creo que, fíjate, después del Sea Trade, donde se ha celebrado el Sea Trade, el aumento de la solicitud de escalas fue exponencial y la productividad estará también ahí. Así que esperemos que no sea un 8, sino que sea un 20. ¿Por qué no? Desde GLIA, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, su director en España, Alfredo Serrano, comparte el optimismo de las previsiones y el interés que el público extranjero sigue mostrando por el destino Andalucía. Confirmando el sector prácticamente en su totalidad, con quizá la excepción de algunas partes del mercado asiático, está en plena actividad y bueno, pues con unas perspectivas bastante buenas para el año que viene, habiendo tenido además pues un verano, yo diría que bastante aceptable. Yo creo que el interés por España se encuentra, no solamente se mantiene, sino se refuerza, y especialmente por Andalucía, que es, bueno, pues una tierra que ofrece muchísimo, con un enorme interés que todos conocemos, pero además con excelentes puertos, bien dotados y próximos a los destinos turísticos, con lo cual veo un gran potencial. En cuanto al inmediato, el puerto de Cádiz vivirá este próximo octubre-noviembre una segunda temporada alta muy provechosa, con la llegada de casi 80 cruceros. Todo ello en este año de la reactivación total del sector, que se prevé cerrar habiendo sumado más de 200 escalas de grandes cruceros.